Los voceros instaron a las autoridades gubernamentales a garantizar el respeto de los derechos humanos, la Constitución Nacional y los tratados firmados por la República para que Venezuela llegue a ser verdaderamente un Estado democrático. Escuchemos sus palabras. Lo que ha estado ocurriendo aquí en Carabobo específicamente empezó con la gente de Mavit, que los allanaron, les quitaron las medicinas, etcétera, etcétera. Y posteriormente la gente de Azul Positivo en el Zulia, que lo que se encarga es de repartir medicamentos para personas VIH positivo. Lo estamos viviendo actualmente de manera muy angustiosa con la gente de Fundarredes, Javier Tarazona y los dos compañeros que fueron apresados simplemente por denunciar unas situaciones que son gravísimas, que afectan a todos los ciudadanos y que debían activar a las autoridades del país en contra de lo que él estaba denunciando y no en contra de él. Entonces, el hostigamiento es evidente, es claro, reprochable, por supuesto. Nuevamente solicitaron a las autoridades del régimen de Maduro ofrecer información transparente en cuanto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en la entidad y recordaron que es un derecho de la ciudadanía conocer esta información. Algo que es muy lamentable y que dice muy mal del espíritu democrático de una institución que debería ser abierta para todos los ciudadanos, como es la gobernación de un Estado. Seguiremos nosotros con nuestras acciones cívicas intentando visibilizar, como lo hemos hecho, la lamentable situación humanitaria que hay en nuestro Estado, y nosotros, las organizaciones de la sociedad civil en conjunto, ONG, sindicatos, gremios, seguimos nosotros luchando para que el ciudadano tenga una mejor condición de vida en este contexto. Los activistas intentaron consignar un documento con peticiones y reclamos en la gobernación de Carabobo firmado por 27 organizaciones. Sin embargo, este no fue recibido por la institución.